¡No! Antes lo digo. De hecho, podemos poner varios, creo. Creo. Suelo. Suelo doble. Muerte. Vale. Pa. Oh, no, nos ponemos modo Assassin. Vamos a ponernos Assassin Creed. Que me pase una cosa. Me ha pasado una cosa aquí, ¿vale? Que... ¿cómo se baja? Con el control. ¿Cómo se baja? Se salta al infinito, pero... Era una aldea preciosa, pero ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. Menos mal que está ciego. Mi única forma de matarte no.
Va a palmar. Va a palmar porque no estoy acostumbrado al control. Hoy sabes que no vas a ganar. Tu fin está cerca. Sigo diciendo lo mismo, cómo se baja poco a poco. Sí, pero bueno, a ver, justamente la gracia de que... La gracia sería que te lo explicase un mínimo, ¿no? Pues yo puedo... Yo, la verdad es que se controla aquí. Hijo de puta. Debiste haber rechazado el trabajo. ¿Vale? Sí, No. Sigue saltando al infinito. Y sí. No, tampoco. Pues yo he pulso al Shift y al E. Y lo único que conlleva la E es el hemos sido engañados. A ver. Lo tengo limitado a 60, por cierto. Porque, jaja. Juego en una tele.
con la C. Bueno. Discrepo. Discrepo. Espérate. Pues sí, es con la C. Discrepo mucho que sea la C. Pero bueno. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo no existo, yo soy los padres. No estamos, gente. Y detrás no tenemos un río de sangre. No estamos. ¿Quién está aquí? Nadie, ¿verdad? Aquí no está nadie. Pues ya está. Cucu. ¿Eh? Esto no pinta nada bien. ¿Eh? Eso ha sido raro. ¡Cucu! ¿Eh? ¡Tú! ¡No te muevas! ¡Vamos, Omid! Vale. ¡Ey! Mira lo que mono pescando, toma por. Tú eres de una misión, creo. No todos somos malos. Demuéstramelo escoltándome esta mierda. Si lo haces. Supongo que aquí es donde termina el sigilo. El urqueíto lo que hace ya no es tan útil, ¿vale? En Twitch al menos. Básicamente es un... Oye, gente. Espérate. Chotal. Así que porfa, please. Hacerme... Joder, espérate, pues me ha dado un lagazo mental. Y me he perdido por completo. Lo que hace... Básicamente es que se... O hacía es que se recomendase más el canal.
Sí, lo vi, de hecho. Me lo dijiste por Discord, de hecho, si no me equivoco. Es que en la época... En esa época... Esperaba algo más de ti. A por culo. Estaba haciendo horitas en el YouTube. ¿Subes o qué? Ah, Mistios, debes ayudarme. ¿Ah, sí? Si sabes lo que os conviene a ti y a tu bolsa, pararás un momento. Te escucho. Soy un exiliado de Atenas. Aunque seguro que es imposible de creer, por mi aspecto. La humildad es esencial para ti, sí. Cuando eres rico, te puedes permitir ser orgulloso. Veremos cómo te funciona eso para convencerme de lo que necesitas. Mis dracmas hablan por sí mismos. ¿Cuál es el problema? Se trata de mi hermano Orneo. Lo han capturado los bandidos. Nos atacaron nada más atracar. No debieron jodas. De oler nuestras riquezas desde tierra. Seguramente. Yo conseguí escapar, pero él está atrapado en una jaula en el muelle, como un animal. ¿Y tú quieres que lo rescate? Tráemelo sin que le hayan tocado ni un solo pelo y te pagaré muy bien. Rescataré a tu hermano, por un precio. Sí, sí, por supuesto. Los dracmas son el único idioma que entendéis los de Cefalonia. Yo no soy de Cefalonia. ¡Orneo! ¡Reunidos al fin! Esta Mistios es buena persona, para variar. ¿Quieres hacer el favor de pagarle, Davos? Lo que sea, por mi hermanito. Te dije que no todos somos malos. Sí, sí, sí la conoces. Exactamente. Bueno, podéis seguir. Puede que no. O sea. Había. Porque. En ese server había bastante gente y tú me has conocido en Peña. Con un montón de Peña que me caía guay y tal. Pero sí, de la última época con la chica que estaba. Pues por eso, es que lo acabo de pensar. No, no, no es ningún. No es ninguna de las dos. Sí, o sea, es Paula. Es Paula, joder, Pau. Si dabas el nombre siempre. Es Paula. Acometida heroica. Acometida heroica. ¿Cuál era?
Esto lo usaba yo muchísimo. Esto es así, prefiero seguir con esto, la verdad. Vale, porque esto como tal que nos da, a ver. Le da un 50% más de daño. Que fíjate tú, renta muchísimo más tener esto. Es que renta mucho más. Porque de hecho, la cometida heroica, si no me equivoco, ¿ves? Da a daño de asesinato. Y es la habilidad que más usamos. O bueno, que más vamos a usar, mejor dicho. Hostia, es que como no sea Lady, que es la rusa, no sé, igual. Bueno, a ver, podría ser Allison. O sea, no sería Allison. No. En comparación. Ni puta idea. Es que así que yo recuerde que haya tenido un acercamiento más fraternal con Robert. ¿Algún directo has estado con ella? Riscordia, puede ser. Ris. Que super... Vale, sí. Vale. Hostia, es que me había rayado que flipas. Me había rayado que flipas. Porque yo en plan... ¿Y de quién está hablando?
Si yo no... Claro, es que estuvo muy poco la pobre. Porque no le gustó mucho el percal y se terminó pirando rápido. Sí, o sea... A Riz la llevo tratando como si... Adivinar quién la va a palmar, pero con mucho orgullo. Vale. Pues vamos para acá. Vale, pues vamos a aquí, 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 y de aquí nos hilamos aquí, directamente. Sí. ¡Olé! Hostia, de hecho, adivina a quién le monetizaron el canal de YouTube. Lo voy a repetir 80.000 veces si hace falta, porque es que me lo sigo sin creer. Tú eres como muy puto enorme, ¿no? Ok. Ahí están los famosos megalodones. Es que compara al delfín con el tiburón. Madre mía. Vale.